Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios Revolución de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a esta nueva edición de Escuela de Cuadros, su programa de formación. Hoy continuaremos analizando la sesión del método del texto Miseria de la Filosofía de Carlos Marx. Nos acompaña Cira Pascual, Ireris San Vicente, Carlos Rodríguez, mi persona Silvestre Montilla, y continuamos contando con la facilitación del profesor Vladimir Lasso, a quien inmediatamente le damos la palabra para que siga introduciéndonos en este texto. Sí, saludos a todos. Seguimos en el texto Miseria de la Filosofía, la parte que es el capítulo segundo, que se llama La Metafísica de la Economía Política, y esa parte tiene un primer parágrafo que se llama El Método, donde hay siete observaciones que hace Marx a la filosofía de la miseria de Proudhon. Recordemos que Proudhon es uno de los fundadores, junto con Bakunin y Kropotkin, del anarquismo contemporáneo, y que es contemporáneo también él, a su vez, de Marx. Vivieron más o menos en las mismas épocas, escribieron más o menos en los mismos tiempos, y vamos a decir, abordaron muchas veces temas parecidos, ¿no? Cada uno, por supuesto, con sus maneras diferentes, digamos, de plantear y entonces de formar escuelas, ¿no? Entonces decíamos, nosotros hemos leído hasta nuestro anterior programa, en las primeras cuatro observaciones que hace Marx al texto de Proudhon, y el centro, creo yo, uno de los centros, pues, del asunto es la interpretación que hace Proudhon de las categorías económicas. Al parecer, para Proudhon, las categorías económicas parecieran como si tuvieran algún tipo de autonomía histórica, inclusive en lugar de ser el resultado reflexivo de lo que nosotros hacemos en nuestra vida histórica, que es en un momento reconstruir eso que hacemos como historia y como vida, y la transformamos justamente en categorías que explican la formación y de la reproducción de la vida material. Y haciendo esa reflexión, construimos categorías económicas, que son justamente aquellas que está criticando Proudhon. El asunto es que en Proudhon parece como si las categorías fueran, de alguna manera, aquellas que están algo así como desde el principio de los tiempos, y entonces se van como desplegando ellas mismas en la historia. Siguiendo un poco algo que podría ser un método atribuido en muchos casos a Hegel, a Gottfried Hegel, ¿no? Solamente que no es exactamente de esa manera como está en Hegel, pero también es la manera así como, al parecer, nos aparece en la filosofía de la miseria de Proudhon, y esa es justamente la crítica que hace Marx de cómo es que Proudhon interpreta las categorías en su desarrollo histórico. Pero de todos modos, Marx releva una cierta como contradicción, o una contradicción fuerte, en las formas como Proudhon las presenta. Porque algunas veces parece como si Proudhon estuviera hablando de la forma como la historia procede, y entonces la historia procede y nos pone en evidencia categorías de esa historia. Pero otras veces Proudhon parece como si estuviera diciendo que las categorías estuvieran ya de alguna manera formando parte de algo así como del genio humano, del espíritu humano, que se van desplegando poco a poco durante la historia, y entonces lo que se despliega durante la historia es algo así como la racionalidad primigenia de la humanidad. Y entonces allí hay una que aparece ya al final en la séptima observación, algo así como las contradicciones, que es el subtítulo del libro de Proudhon, que se llama, mejor dicho, es el título, Las contradicciones de la economía, o la miseria de la economía, que es realmente el nombre completo del libro de Proudhon. Y entonces, al final, Marx dice que las contradicciones de las cuales está hablando Proudhon no son de la vida misma ni de la economía, sino las propias contradicciones de la persona Proudhon, del ser humano Proudhon, que tiene interiormente contradicciones derivadas, digamos, de su condición, vamos a decirlo, de clase, de pequeño burgués, que vive justamente en medio de las contradicciones.
y que no encuentra justamente la coherencia del mundo económico que tiene que combatir, y entonces, por lo tanto, nosotros veíamos que en la cuarta observación, una de las críticas de Marx es que es a la idea de Proudhon de que cada categoría es en ella misma contradictoria, porque tiene una parte buena y una parte mala. Entonces, claro, Marx hace un poco una crítica un poco así como cruel de lo que está diciendo Proudhon, cuando está hablando Proudhon de la esclavitud, y Marx entonces lo reproduce. Bueno, entonces dice, la esclavitud es buena, porque sin esclavitud no habría habido esa economía y esa civilización norteamericana, entonces no habría habido tampoco mercado internacional, no habría habido ninguna de las cosas que conforman pues la civilización de la segunda mitad del siglo XIX, claro, todavía en este libro pertenece a la primera mitad del siglo XIX, pero entonces la parte positiva de la esclavitud es que produjo justamente esa civilización del mercado mundial y las grandes exportaciones de todos los países que exportan. Y la parte mala de la categoría es precisamente que a los esclavos trabajan justamente, o sea, que una parte de esta gente trabaja como esclavos, y esa es la parte mala de la categoría, que es una manera casi infantil de presentar el asunto de las categorías y de sus contradicciones en la historia, ¿no? Entonces, ahí hay un asunto que Marx plantea de una manera como muy dura contra Proudhon, pero yo quisiera también hacer una pequeña observación sobre eso. Yo creo que el texto también tiene algo que también lo informa en parte, digamos, de sus críticas, que es algo así como una especie de conflicto contradictorio entre razón y intelecto. Es decir, el intelecto de alguna manera produce al mundo objetivo, como lo produce como mundo objetivo de cosas todas diferentes, entonces por lo tanto el mundo objetivo es una construcción que hacemos todos, y esa construcción que hacemos todos de cosas entre ellas, digamos, no aparentemente orgánicas. En cambio, la razón es aquella función de nuestro intelecto que organiza todo aquello que nosotros con el intelecto construimos como desorgánico en el mundo real. Recordando también otra cosa, que la razón tiene una de sus partes, el intelecto, y otra de las partes de la razón es la propia razón o dialéctica, ¿no? Entonces yo pienso que uno de los problemas es ese. Cuando Marx señala en este texto de que Proudhon niega la historia y niega la sucesión de las ideas, que para la fórmula de superar de un solo salto de Proudhon estas contradicciones es la creación de una razón que no es la razón pura, ni la razón esta virgen, ni la razón de los hombres, sino que es una especie de razón general o un genio social, ¿no? Un genio social. Me gustaría que nos diera su valoración acerca de a qué se refiere Proudhon con esta razón social, con esta especie de genio social, y cuál es la relación aquí entre razón y verdad, o la razón como camino hacia el encuentro de la verdad en Proudhon. Tú preguntas cosas como demasiado importantes, pero vamos a tratar de responder, ¿no? Sí, eso está en la sexta observación, y es, creo yo, muy, muy importante, ¿no? Lo que pasa es que cuando Marx escribe esto contra Proudhon, está también escribiendo sobre la interpretación, que es uno de los temas que abordamos en la sesión anterior. Si Marx está hablando de si hay un destinatario de la crítica, que es Hegel, o el destinatario de la crítica es la interpretación que hace Proudhon de Hegel, porque esta pregunta que tú haces está situada en un párrafo que es de la sexta observación, en donde parece como si estuviera haciendo una crítica de Proudhon como intérprete de Hegel, ¿no? Porque hablar, por ejemplo, de genio social, razón universal, razón humana, en el sentido como Marx está criticando en este contexto, como la forma como Proudhon lo está diciendo, significaría algo así como que, Proudhon, tú interpretaste de Hegel que Hegel está diciendo que existe un genio social, algo así como una que es aquella que contiene desde sus inicios todas las categorías y toda la racionalidad humana, y que entonces poco a poco se va como desplegando en el tiempo, ¿no? Que sería, creo yo, lo que está diciendo Marx como mala interpretación que hace Proudhon de la dialéctica hegeliana, ¿no? O sea, algo así como que existe una razón primigenia que contiene todo, como si fuera un dios que contiene todo, y entonces esa razón primigenia en el tiempo se va como explicitando y va mostrando
su contenido a través de las categorías culturales, civilizatorias, históricas, económicas y todo eso, ¿no? Profesor, fíjese que la quinta observación podría incluso ayudarnos, pues, o sea, retroceder un poco para sustentar esta parte. Me gustaría hacer lectura de una cita, dice Marx. Desde el instante en que el procedimiento del movimiento dialéctico se reduce a un simple procedimiento de oponer lo bueno a lo malo, de plantear problemas que tienden a eliminar lo malo y a presentar una categoría como antídoto de otras, las categorías dejan de tener espontaneidad. La idea no funciona. No tiene ya vida en sí. No se opone ni se descompone ya en categorías. Me parece que este punto es nodal porque justamente lo que está criticando Marx es otros elementos que se presentan dentro de la historia, como es justamente la espontaneidad. Si nosotros nos encontramos en un círculo mecánico, que yo creo que es justamente durante todo el texto lo que le critica finalmente a Proudhon, si fuera una cosa meramente mecánica no tendríamos ya nada que hacer. Y hay otro elemento que incluso lo mencionábamos en el programa anterior con respecto a que hay una crítica fundamental, que lo que está diciendo es que aquí no se está haciendo ciencia, lo que se está haciendo es moral. Entonces yo creo que ahí se puede hacer como la concatenación con lo que mencionaba Silvestre. No sé qué valoración tenga usted con respecto a eso. Me parece que tu valoración está muy adecuada. Y me gustaría que entonces Silvestre pudiera responder algo de lo que tú... Porque creo yo que es muy adecuado lo que tú dijiste y además es adecuado el planteamiento tuyo cuando preguntaste sobre lo que cuando hablaste de este párrafo donde se habla de razón universal, razón humana, genio social, como si fuera justamente un contenido que produce mecánicamente determinaciones y no hubiese justamente vida, que es un poco lo que nosotros vemos aquí como crítica básica, que Marx está diciendo, bueno, el asunto es que las categorías económicas hay que remitirlas a la vida misma para saber cómo la vida misma produjo categorías o formas de agrupación social y formas de relación social, formas de, veamos, relaciones sociales de producción y de intercambio que a su vez producen que en la reflexión eso se vuelvan categorías. Entonces, el asunto es remitir, y es verdad lo que tú dices, todo el texto tiene como una de sus motivaciones explicar que las categorías no son sino algo así como predicados del mundo real. O sea, nosotros en la realidad nos organizamos, hacemos una cantidad de cosas, después entonces hay algunos que se encargan de pensar qué es lo que hacemos, ¿no? Cuando los que se encargan de pensar qué es lo que hacen es justamente transformar nuestra práctica en conceptos y en descripciones y en teoría. Y esas teorías son el predicado del mundo real. Si en cambio nosotros hacemos la operación inversa de tomar el predicado por la realidad, entonces nosotros hacemos lo que está haciendo Proudhon. Entonces, por eso me parece un llamamiento muy adecuado de ustedes, porque justamente a eso es a lo que va dirigida las observaciones y las preguntas de ustedes, ¿no? O sea, las inquietudes, además, la comprensión, que Marx está justamente reclamando que cuando estemos hablando en teoría, estamos hablando siempre de una reflexión acerca de nuestra vida y de lo que hacemos en la vida y en la historia. Y entonces, si nosotros pretendiéramos, como al parecer pretende Proudhon, que ya eso está preparado, porque el genio social lo contenía ya desde los inicios, y sin que nosotros lo estemos haciendo conscientemente o inconscientemente, pero haciéndolo con nuestras actividades, formar justamente nuestras propias relaciones, sino que en cambio eso venía todo preconstituido, entonces nosotros no estamos haciendo realmente ciencia. Y entonces muchas veces lo que queda, si nosotros eso es lo que tenemos, es pura moral. O sea, pura crítica moral, por ejemplo, cómo, exacto, categorías tienen una parte buena y una parte mala. La parte mala vamos a quitarla, vamos a quedarnos con la parte buena, y la parte buena es la que nos sirve justamente para avanzar en la civilización. Entonces... Sí, bueno, sin comprender allí que es parte de una totalidad, ¿no? Hay un elemento bastante sencillo, pero me parece que merece la pena traerlo sobre la mesa, que surge de la quinta observación, que es básicamente el elemento de los hombres y las mujeres como actores de su propia historia, ¿no? Básicamente podríamos decir que lo más sencillo, pero lo más fundamental que surge de esta... de esta observación es eso. Y, o sea, realmente hay un abandono de la historia por parte de Proudhon y se toma, y las ideas de Proudhon mismo
se convierten en el supuesto motor de la historia. Ahora, en la sexta observación había algo que me parece que es importante, y quizás sería, mi propuesta sería hacer un análisis en relación a un contexto del desarrollo teórico. Básicamente, Marx habla de la visión teleológica o providencial de Proudhon en relación a la historia. Pues los señores feudales contribuyen a la futura libertad, supuestamente, dentro de un modo de producción determinado. Eso sería lo que diría Proudhon, ¿no? Y pues que el lado bueno, hay un lado bueno y una providencia que determina y que nosotros debemos reconocer en relación a la historia y, como tú decías, pues sacarle el lado malo. Ahora, en cuanto a mi pregunta sería, en relación a los desarrollos teóricos marxistas, si se podría decir que hay una cierta tendencia en ciertos ámbitos académicos, o ni siquiera tan académicos, pero partidistas de izquierda, a tener una visión también teleológica o providencial de la historia. Por ejemplo, decir que la misión del proletariado es la toma del poder. La misión histórica del proletariado es la toma de poder, o la misión histórica de la burguesía es la eliminación del sistema feudal. Es una pregunta, digamos, que se va del texto, pero que también tiene que ver con las interpretaciones de las realidades en las que vivimos desde una perspectiva izquierda, desde una perspectiva marxista. Sí, yo hacer una clarificación para los televidentes acerca también de que a qué se refiere con teleológica, a esa categoría apelada a la historia. Ah, sí, bueno, la aclaratoria antes, ¿no? Claro. La palabra teleología significa, sí, así como teoría del fin. O sea, telos en griego significa fin, finalidad o fin, ¿no? Y logos significa, por supuesto, siempre comprensión, sí, teoría, explicación. O sea, el logos es una palabra, digamos, multisémica, ¿no? O sea, tiene muchos significados, pero teleología siempre significa teoría de la finalidad. O sea, si uno dice una moral teleológica, es una moral que mediante la cual la persona arregla todo a la finalidad, y entonces, por lo tanto, es digamos, cumplir esa finalidad es lo que organiza, digamos, mis actos morales, ¿no? Ahora, claro, eso en términos morales, pero en términos históricos es precisamente la pregunta de, o por lo menos la inquietud, que además no es solamente tuya, sino que todos la tenemos aquí cuando estamos justamente leyendo Marx y leyendo todo lo que ha sido nuestra militancia y política de la izquierda, ¿no? Es decir, uno piensa, bueno, para Marx la burguesía justamente acabó con el feudalismo, y ese fue, después que fue concluida la tarea, entendemos que ese fue el fin histórico de la burguesía, es acabar con el mundo feudal, al menos el mundo feudal como realidad y no como símbolo, pues todavía tenemos, digamos, rezagos del mundo feudal, al menos simbólicamente, ¿no? Y entonces, por lo tanto, si nosotros hemos leído el manifiesto comunista, por ejemplo, en el manifiesto es clarísima la alusión que hace Marx de que la burguesía produce además sus propios sepultureros, porque la burguesía produce proletariado, o sea, el proletariado es una producción permanente de la burguesía, porque produce justamente el trabajo asalariado, produce, digamos, el capital, entonces produce, por lo tanto, al proletariado. Y entonces eso significaría que la burguesía produce sus propios sepultureros, que son los proletarios. Ahí hay toda una polémica que me parece muy interesante, ¿no? En primer lugar, ¿en qué medida, digamos, el camino de la historia ha llevado a eso? Sería uno de los temas que uno puede preguntarse. Si uno puede preguntarse si en este siglo y medio, desde que escribió Marx y Engels, el Manifiesto Comunista, y después Marx escribió todo lo que escribió, realmente el proletariado ha tenido esa función. Es decir, si la ha tenido en realidad. O sea, si realmente el proletariado ha sido el sepulturero de la burguesía. Si uno piensa, por ejemplo, la Revolución Rusa, no fue el proletariado realmente como clase organizada que tomó el Palacio de Invierno, sino que es un proceso bastante más complejo, en donde no solamente habían proletariado organizado, sino que habían también soldados y campesinos que estaban justamente, digamos, interesados en finalizar el régimen, ni siquiera burgués, sino el régimen, digamos, el,
el zarismo, que tenía una parte, porque Rusia no era un país tan atrasado como se pretende, porque para alimentar y vestir y darle ciertas cosas a los, ¿cuánto?, 80 o 90 millones de personas que vivían en Rusia en aquel tiempo, se necesitaba mucho más que señores feudales, se necesitaba también una industria que de alguna manera ya había hecho ferrocarriles, ya había hecho barcos, ya había hecho, y eso no lo hacen los nobles, eso lo hacen los burgueses. Habían cierto, además hay el libro de Lenin, que se llama El desarrollo del capitalismo en Rusia, que es en 1895, donde hay ya una comprensión de que ese país no era feudal, tan feudal como muchas veces se piensa que era, a pesar de que, por supuesto, la mayor parte de la tierra estaba en manos de la, digamos, de la nobleza y de la familia real, las Romanov y cosas así. Pero, sin embargo, bueno, no fue, digamos, el proletariado organizado. Más bien, Lenin creía y quería y había y tenía esperanza de que la revolución del 17 fuera acompañada en el 19 por la revolución en Alemania. Y entonces sabemos también que todo ese proceso tenía para ellos la necesidad de que hubiese en Alemania, que era un país de altísimo nivel en relación a otros países, hubiese en Alemania un movimiento proletario para que ese proletariado tomara el poder en Alemania. Entonces estoy hablando de la Revolución Rusa, pero también en China no fue el proletariado, sino los campesinos, que después de 20 años de una guerra popular, una guerra campesina, tomaron el poder con Mao Zedong y toda la gente del Partido Comunista. Y entonces, en el siglo XX, las revoluciones no han sido exactamente revoluciones proletarias en ese sentido. Es decir, un partido o proletarios que ellos mismos hayan hecho todo el proceso para tomar el poder, sino vanguardias, digamos, del proletariado, de la clase trabajadora, de los valores del socialismo, que han tomado el poder. Ahora bien, yo pienso que eso no elimina el asunto, porque siempre es la clase trabajadora, que ya es, de alguna manera, somos los trabajadores de todo el mundo los que tenemos el interés de acabar con la burguesía, porque cada vez más la burguesía se hace menos grande y cada vez más esa cantidad menos grande de personas son dueñas de cantidades de riqueza mucho más grandes. Entonces, ahí nos dice algo ese marxismo italiano de los años 60, que ese marxismo, digamos, logró entender que, digamos, la sociedad burguesa no era solamente el proletariado directamente ligado al trabajo manual, sino que trabajadores éramos todos. Entonces, todos éramos asalariados, ¿no? Si uno ve una persona que sale de la universidad, siempre tiene que hacer trabajo asalariado en alguna institución burguesa, ¿no? O sea, como dependiente de alguna clínica, de algún sistema de construcción burgués. Y entonces un ingeniero que sale con un título universitario, que a lo mejor después hace maestrías en estructura, termina siendo un empleado de una compañía constructora. Y entonces ese es tan trabajador como cualquier otro de los trabajadores, porque está excluido de la propiedad del capital. Entonces, la concepción del trabajador es mucho más amplia ahora de lo que era antes. Entonces sigue habiendo, digamos, la posibilidad de pensar, nosotros todos los trabajadores nos organizamos y podemos justamente acabar con la sociedad burguesa en la medida en que nos insertemos en un proceso de comprensión de cuáles son las tendencias y entonces hacer peso donde haya las mayores debilidades de la burguesía para nosotros acabar con el poder burgués. Yo pienso que más o menos uno puede hablar en esos términos, ¿no? Bien, vamos a ir a un corte. Estamos estudiando una sección de este libro, Miseria de la Filosofía. La sección es El Método, de Carlos Marx. Ya volvemos con Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con su programa número 117. Estamos tocando aquí el texto de La Miseria y la Filosofía, de Carlos Marx. Y un poco ya, bueno, estamos como con las últimas observaciones que habría hecho Carlos Marx a Proudhon, ¿no? En la quinta observación hay un elemento que me parece importante para que el profesor allí lo clarifique, pues un poco la ejemplificación que desarrollan aquí en torno a la crítica de Proudhon, y es con respecto al principio, ¿no? Y
un fragmento rapidito como para que nos podamos ubicar. Dice que en otros términos era el principio quien hacía la historia y no la historia quien hacía el principio. Entonces un poco él hace esa crítica y me gustaría que el profesor pudiera profundizarlo y explicarnos un poco más o menos a qué se refiere cuando hace la crítica a Proudhon. Sí, yo, bueno, tal vez sería bueno, leer un pedacito más. Okay. Para justamente, dice, cada principio ha tenido su siglo para manifestarse. El principio de autoridad, por ejemplo, corresponde al siglo XI, el principio del individualismo al siglo XVIII. De consecuencia, tendríamos que decir que el siglo... Algo así como... tema que a mí me parece muy importante porque además está en toda la, está en una parte pues de toda la cultura filosófica y científica occidental, la idea, digamos, de la inversión entre los conceptos y el mundo real, ¿no? Del cual estábamos hablando un poco en el segmento anterior. Si uno dice, como dice aquí, ¿no? Los principios se manifiestan en un siglo, ¿no? Dice el principio del individualismo en el siglo XVIII y el principio de la autoridad en el siglo XI. Si uno dice que el principio se manifiesta en el tal siglo y un principio y en tal otro siglo otro principio, uno está como presuponiendo que existe el principio y ese principio es algo así como que esperó el momento oportuno para poder justamente manifestarse en la historia, cuando además realmente las cosas funcionan de otra manera, ¿no? Porque nadie puede pensar que cómo se puede pensar que existía un principio antes de que nosotros en nuestra vida se nos manifestara o nosotros tuviéramos una conducta según la cual estamos sometidos a un régimen, digamos, en el cual existe un déspota, por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, no, es que el principio del despotismo se planteó en este siglo, pues ya existía. Ya existía, pero en este momento es cuando se presentó el otro principio, el del individualismo del siglo XVIII. Es decir, seguramente lo que se presenta en el siglo XVIII es algo así como una de las plenitudes del capitalismo, por lo tanto, el individualismo, que no nació en el siglo XVIII, sino que empezó mucho tiempo antes, tiene en el siglo XVIII, digamos, una tierra más fértil todavía de la que había tenido para que exista justamente ya una teoría del individualismo y una teoría del individuo. Pero pretender, por ejemplo, que exista ya como un ente anterior a su existencia, un principio, es como decir que existen realidades antes de que la realidad exista, ¿no? Es decir, no existía el principio del individualismo antes del siglo XVIII, sino que empezó a manifestarse en el siglo XVIII. Entonces uno dice, bueno, ¿existía antes del siglo XVIII? Bueno, ¿cómo vamos a pensar que existía antes del siglo XVIII si en el siglo XVIII es cuando se manifiesta? O sea, según Proudhon. Porque eso coincide con esa otra pregunta que hizo Gregorio. No, Silvestre, perdón. que es la primera que tú dijiste, es decir, genio social, razón humana o razón universal. Es decir, como si ese genio social, esa razón universal o esa razón humana, antes de que se realizara la historia, ya tuviera todos los principios y todas las categorías dentro de ella, ¿no? Entonces, durante el tiempo se van como desplegando, ¿no? Entonces, lo que se despliega es lo que ya estaba contenido antes. Entonces, eso es algo así como metafísica de la historia. Sí. Esa es metafísica del mundo real. Como una razón predeterminada. Una razón que predetermina. Entonces, nosotros cada cosa que nosotros vayamos a hacer en el futuro, que entonces reflexionamos como lo que se está realizando en el futuro, entonces ya tenemos que entender que eso existía. Y que lo que está pasando es que Dios está desplegándose porque esta razón humana, genio social, razón universal, no puede tener otro significado por ser trascendente a nuestra vida y a nuestra historia, no puede tener otro significado que el ser supremo, ¿no? Metafísica que existe de la historia, ¿no? Exacto, metafísica de la historia, que muchas veces... De la cual podríamos decir que no estamos alejados, porque a menudo en nuestro contexto se puede decir, no sé, se ha dicho que... la lucha armada es algo del pasado. Exacto. O que sí. Los golpes de Estado son algo del pasado y luego vienen duras, entonces estamos en el periodo de los golpes de Estado. Y esas son ambas perspectivas metafísicas, claro. Que no, donde las categorías son las que supuestamente organizan la historia, pero en realidad pues sigue habiendo condiciones para la lucha armada en Colombia y hay lucha armada en Colombia. Y pues no hubieron golpes
golpes de Estado en América Latina durante 6 o 7 años y luego viene el golpe en Honduras, pues las condiciones vemos que no están determinadas por lo que digamos, sino por unas condiciones materiales, sociales. Y también muy a propósito de y a la luz de los procesos que vivimos y a la luz del proceso que vivimos en Venezuela, que creo que es un debate muy presente acerca de qué es lo que determina, y creo que sí es parte de esa tradición filosófica, al menos occidental, de invertir la relación, que no es la realidad la que para el concepto la que crea las condiciones para que esa sistematización de esa realidad cree el concepto, la categoría, sino al revés. Y entonces vemos la tendencia de cómo una tendencia resemantizadora dentro de los procesos, de cómo si cambiamos el nombre que signa, la categoría que signa una realidad, se va a cambiar la realidad y no al revés, no sé si me explico. Sí, o sea, sí. No sé cómo a una institución le podemos cambiar el nombre y sigue conservando su naturaleza. Y entonces pareciera que el avance progresivo es cambiar el nombre y no cambiar la realidad que es la que signa y la que determina esa naturaleza de esa institución. Lo más evidente de eso sería colocarle a los ministerios del poder popular, ¿no? Eso sería como lo más claro. Evidentemente sí, no cambia la esencia, es decir, no lo son, porque sigue siendo, muchas veces ministerios del poder impopular, ¿no? Sí. O sea, siguen siendo ministerios que no son del poder popular, porque para que sean ministerios del poder popular, es el poder popular el que tendría que dirigirlo según una dirección, digamos, autopopular de los pueblos, ¿no? Que no siempre es tan fácil, ¿no? Profesor, y ahí, bueno, yo agregaría otro elemento. También hay que tener cuidado en no caer definitivamente en el otro lado, de creer que todo es el espontaneísmo, entonces que no se puede analizar, que no se puede establecer categorías mínimas, de, por ejemplo, de planeación. Porque también si caemos en el otro lado es... inventamos o erramos a la N potencia. No, está, ¿no? Sí, yo creo que es así, pero... sí, pero... No sé, creo que ahí hay algo que hay que nivelar y controlar. Sí, pero hay otra cosa. Yo creo que cuando... Que digamos, la llamada de atención que hace Marx aquí a Proudhon se refiere más a una metafísica general de la historia y no al hecho de que todo proceso político, económico y social cuente con la necesaria planificación, porque no existe, digamos, desde que nosotros inventamos que el trabajo es la gran planificación. Es decir, todo trabajo es planificado, no hay manera de que solamente los animales, pues los monos seguramente cuando agarran las... Y no sé si logran planificar los monos, ¿no? Pero había que preguntarlo y había un poco entender el lenguaje de los monos, ¿no? Lo que quiero decir es que desde que nosotros nos volvimos seres humanos, planificamos. Y el ser humano es también, entre otras cosas, planificar la propia vida. Entonces siempre hay la necesidad, y el ser humano implica justamente planificación al futuro, como toda planificación, y entonces, por lo tanto, determinaciones de cómo hacer las cosas, ¿no? Ahora, yo lo que creo es que esta llamada de atención es, digamos, contra una metafísica de la historia, contra una metafísica de la historia que significaría que ya está todo de alguna manera registrado en un genio infinito, universal, y que es el que está justamente detrás de todas las acciones humanas, en lugar de... Porque si uno realmente piensa así, entonces piensa que hay un determinismo absoluto. Claro. Un determinismo absoluto, entonces cualquier cosa que nosotros hagamos, lo que estamos haciendo es realmente desarrollando el plan divino, porque no puede ser... Pues si no, entonces tenemos que decir, no, es que nosotros los seres humanos nos reunimos, reproducimos nuestra vida, nos organizamos, montamos, es decir, nos organizamos en relaciones sociales, que son relaciones de producción, de intercambio, producimos justamente nuestras propias fuerzas productivas, y en base a cómo organizamos todo eso, nosotros hacemos una historia u otra historia, ¿no? Pues todos los pueblos han hecho su propia historia. Los pueblos orientales hicieron la suya, y también los pueblos occidentales y los pueblos, digamos, americanos, digamos, invasiones, digamos, europeas, hicieron su propia historia, ¿no? Y cada uno de esos pueblos organizaron sus propias convivencias, su propia reproducción de la vida, sus propias observaciones a las estrellas, al sol, a la luna, sus propias mediciones del tiempo y sus propias planeaciones de cómo vivir en relación a las propias mediciones que se hacían, digamos, un cultivo, una reproducción de la vida en otros términos, construir ciudades, construir, digamos, lugares donde alojarse, y entonces cómo vestirse y todo eso. Entonces, todos los pueblos hicieron eso, y todos los pueblos lo hicieron de una manera diferente, lo cual significa que no hay una razón universal que predetermine todo lo que hacemos nosotros los seres humanos, sino que todos los seres humanos, de acuerdo con una serie
de formas accidentales en las cuales nosotros vivimos, más lo que nosotros hacemos, organizamos nuestra vida. Entonces, yo pienso que este es un texto, el de Proudhon, y entonces Marx reclama a Proudhon lo que le está reclamando. Digamos, textos, yo creo que son como eurocéntricos normalmente, ¿no? O sea, en el fondo los europeos siempre se han sentido así como el centro de la vida humana, no solamente la vida europea, ¿no? Y entonces, por lo tanto, desde Europa se piensa todo, todas las demás civilizaciones, ¿no? Y entonces las que no se parecen a la racionalidad europea son algo así como civilizaciones un poco primitivas o que no han llegado pues a los altos niveles de racionalidad europea. Entonces yo pienso que hay, pero entonces eso va muy ligado a un asunto que también es puramente europeo, digamos que es que los europeos asumieron una religiosidad oriental que es el cristianismo, ¿no? Entonces tú conjugas la racionalidad grecorromana con el cristianismo y entonces tú construyes una civilización como la civilización europea que más o menos tiene canales, algunos de ellos básicamente similares en toda Europa y desde allí tú ves todo, ¿no? Entonces, Proudhon un poco eso también, ¿no? Cuando dice genio universal, está diciendo razón universal, razón humana, como si la razón de los europeos fuera la razón humana, como si los indios no fueran humanos que tuvieran su razón, los indios de toda América o los asiáticos de la India o de la China o de los mongoles, que de las cuales a los cuales le debemos una inmensa cantidad de cosas, a los mongoles pese a la mala fama que tienen, creo yo, porque muchas veces asolaron algunas partes de Europa, ¿no? Igual que el Imperio Otomano que llegó a las puertas de Europa cuando tocó las de Viena. Entonces algo así como una civilización que ve todo desde ella misma y entonces razón humana, genio social, razón universal, sujeto, humanidad, es precisamente un centralismo europeo. Y ese centralismo europeo significa que todo está predeterminado y lo que está predeterminado es que las categorías de la historia están ya contenidas en una especie de razón previa a la propia historia, ¿no? A mí me parece que hay un asunto que es otro, digamos, de las facetas del texto del crítico de Marx sobre Proudhon, me parece. Bueno, uno de los elementos claves creo que sería, que cabría resaltar, sería que la... que en las reflexiones que Marx realiza, la dialéctica está integrada en la historia y no puede sustituir a la historia misma, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta o una inquietud. En el Capital, los 20 primeros capítulos del Capital, parecería que las categorías generan otras categorías, que es la crítica que Marx le está haciendo aquí a Proudhon. Entonces, ¿cómo entender eso? ¿Hay una diferencia entre el Marx que está escribiendo este texto y 20 años posteriormente? ¿O es una cuestión de la exposición, dado que también Marx en los últimos capítulos del Capital retoma la historia como un eje fundamental? Y en realidad esta preocupación o esta aparente contradicción entre este texto de Marx y la forma en la que se presentan las categorías en el Capital no es una preocupación nueva, ¿no? Adolf Wagner en tiempos de Marx lo critica precisamente como metafísico a Marx y actualmente pues hay otros pensadores contemporáneos como Fernández Liria o Coan que también tratan de ver cómo solucionar esta aparente contradicción. Entonces, no sé cómo entiende usted o cómo puede explicar el hecho de que en el Capital las categorías, en la forma de exposición, las categorías generan otras categorías, mientras aquí en esta exposición Marx critica esa forma de exposición, mejor dicho, esa forma de comprender la historia. Eso me parece que es una de las cosas, digamos, más... de las mejores, creo yo, que se pueden, digamos, plantear en relación a estos textos, ¿no? Yo creo que la crítica a Proudhon, yo creo que la crítica que le hace a Proudhon no le cae más a sí mismo, ¿no? Pero por una razón, ¿no? En el Capital, Marx, una de las cosas que pretende hacer y que yo pienso que lo hace con maestría, es extraer las consecuencias reales de una relación real, ¿no? O sea, yo no sé si yo me explicaría, ¿no?
Los cuatro primeros capítulos en el Capital tratan solamente de fenómenos del intercambio, ¿no? No habla nunca de la producción, sino que habla del intercambio. Y entonces uno ve de la relación, es decir, uno ve analizando la mercancía, entonces Marx encuentra, digamos, cómo de la mercancía, del intercambio de mercancías, o sea, bajo la forma de un trueque, Marx deduce el dinero. Ya es una cosa que había hecho Adam Smith y también un poco Ricardo y algunos otros historiadores del dinero, sobre todo en el siglo XVIII. Entonces, pero lo habían hecho de otra manera, ¿no? En el caso de Marx, era